Bos días. Con este foro de debate, Cultura e Política, Debates Contemporáneos, hemos concluir unha serie de encontros e debates que fixemos ao longo de todo este ano, movidos por unha razón formal, que foi os 25 anos de existencia do Consello da Cultura Galega, pero, máis que eso, urxidos pola idea de que debíamos aproveitar esta ocasión para facer un debate de confrontación entre a cultura galega e a cultura en xeral e a posición de Galicia no mundo, neste sentido, que nos parece que está sendo moi útil. Como se pode ver neste folleto, hai referencias a outros debates anteriores, houve sobre aspectos moi diversos, desde o patrimonio, a creación artística, pluralismo lingüístico ou a sociedade do coñecemento, con este de cultura e política, debates contemporáneos, creo que se cerra moi adecuadamente este ciclo de encontros. Non é por acaso que fose colocado como broche, que fose empezado primeiro con un encontro sobre a sociedade do coñecemento e este sobre a relación da cultura e a política. O seu responsable, como todos os anteriores, foi un membro do Consello, neste caso Ramón Maiz, o seu secretario Antón Bamonde. A eles quero agradecer expresamente a sección da que están, da que Ramón Maiz é responsable, o esforzo e o traballo desenvolvido para levar adiante este foro. Sei que sempre é difícil poder combinar datas, figuras, temas, e non sempre se consigue o que un quere, por tanto, ese esforzo suplementario tamén debe ser recoñecido. Por todas estas razóns, pois, les agradezo o seu traballo e a todos os presentes, nomeadamente as ponentes e ponentes que veñan, les agradezo a súa presencia neste foro. Non les vou dar a benvida á cidade porque non son o alcalde, pero sí desexarles que teñan unha boa estadía nesta cidade que tamén ten alcalde e outros poderes, incluído o arzobispo, incluído o presidente da Xunta, presidente do Parlamento e tutti quanti, poderíamos decir, non? De modo que, en o que a nos respecta, pois, podemos quasi gratis disfrutar desta pequena maravilla que é a Praza do Obradoiro e a fachada sin par da Catedral de Santiago de Compostela. Dito todo isto, deixo a palabra ao profesor Maiz, por si quixer explicar un pouco o sentido deste foro, e logo xa dá comezo a actividade propiamente dita. Muy bien, pues moitas grazas e benvidos e benvidas a este simposio, que queremos que sexa pouco formal e moi activo e participativo, e dai, pois, antes de falar dos contidos, a súa estructura con ponencia e con retrucante que dá conta de temas, e introduce novidades e se orienta todo pensado para abordar este tema, cultura e política. Porque o punto de partida que queremos poñer enriba da mesa é que certamente pois, a cultura importa como conxunto de repertorio, poderíamos decir, de creenzas, valores, prácticas, institucións que dotan de sentido ao mundo e que se transmite mesmo de xeracións en xeracións, pero a cultura ao propio tempo é algo dinámico, é algo plural, conflictivo, por lo tanto, a perspectiva que pomos en riba da mesa é esa dimensión dinámica e plural, non esencialista, senón precisamente aquilo que a cultura ten de producido, aquilo que ten de construído, de diversas interpretacións, ás veces antagónicas, de dar conta, de darmos conta pois, do mesmo herdo cultural. Cultura e política refírese precisamente a esta segunda dimensión, ao que ten de máis plural, conflictivo, dinámico das culturas, por lo tanto, non só no mundo de pluralidade de horizontes culturais, senón tamén de pluralidade interna de cada cultura, por cada unha delas
é produto de diversas interpretacións que o fío do tempo pois desenvolven a súa propia hexemonía e evidentemente caben moitas lecturas do mesmo patrimonio e do mesmo repertorio. E iso precisamente no que imos insistir en diversos aspectos desde as ciencias sociais, pero tamén desde a filosofía política e abordando cuestións que non me vou reiterar porque figuran cumpridamente no programa. A idea, polo tanto, é abordarmos entre todos e entre todas pois esta plural e crítica dimensión. Neste orde de cousas imos percorrer diversos eixos temáticos, pero queremos que o conxunto dos debates pois teñan esa certa unidade de dar continuidade de sesión a sesión, de tal maneira que ao fío deste día e medio pois podamos abordar con enteira liberdade justamente eses aspectos que menos teñen de tradición e de recibido e máis de posta e de, por decirlo de alguna maneira rápida e para rematar, pois de entender a cultura sempre como unha conversa inacabada, como integrar os criterios de pertenza sobre unha base non dunha radical outredade, senón de intercambios constantes, non sobre unha perspectiva holística e homoxenizante interna, senón precisamente dunha conversa, digo, inacabada, e, polo tanto, pertencer a unha cultura como participar na conversa, na discusión mesmo, que integra toda a cultura como abano de interpretacións diversas. Este aspecto máis dinámico e máis plural é o que queremos, desde diversas ópticas, poñer en consideración neste seminario. Agradezo, polo tanto, pois, a todos os ponentes e aos retrucantes e a todas as que viñades e tamén aos que asistades a este conxunto de ponencias, solicitando, ademais, a vosa implicación activa, como digo, remato dicindo isto, xa insistí ao principio, que queremos que sexa o menos formal posible e o máis activo e participativo no decurso deste seminario. E máis nada, moitas gracias pola vosa presenza. Gracias, presidente. Pasamos entón á primeira das ponencias, por favor. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación que nos ha hecho el Consello, por la invitación que nos ha trasladado Ramón Maíz. Es para mí un placer presentar hoy aquí a Amelia Valcárcel. Amelia, maestra de tantas y de tantos también. Amelia, yo creo que cuando hablamos desde la filosofía política tantas veces de los padres fundadores, tendríamos que mencionar también a las madres fundadoras. Estas madres fundadoras que, sin duda, en nuestro contexto han sido Celia Morós y Amelia Valcárcel. Yo diría que Amelia, sobre todo, ha hecho cierta, nos proporcionó la visibilidad de que la figura de la filósofa no era una figura imposible,
como nos habían hecho pensar tantas veces. Es decir, que esas figuras de una Simone de Beauvoir, de una María Zambrano, de una Hannah Arendt, seguían sumándose filósofas como Celia Moros, como Victoria Camps o como Amelia Valcárcel. Amelia ha trabajado, seguramente como ustedes conocen, la idea de patriarcado, la idea de patriarcado como heterodesignación, que fue una idea importante para la filosofía política y para la teoría feminista contemporánea. Resaltaría también su tesis del derecho al mal, el derecho al mal de las mujeres frente al deber de excelencia, es decir, frente a esas mujeres excelentes que venían también predicándose desde la tradición filosófica. Amelia reivindicaba ese derecho al mal y, sobre todo en los últimos tiempos, también resaltaría la idea, la fuerza del derecho a la paridad. Es decir, sus obras centradas en el tema de la paridad, de la democracia paritaria, como profundización de la democracia representativa. Amelia es catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED, fue directora de la revista Leviatán, uno de los referentes, sin duda, del pensamiento en nuestro país. Ha ocupado distintos cargos que también nos revelan ese compromiso intenso suyo con lo público. Es consejera de Cultura, fue consejera de Cultura del Principado de Asturias, donde realizó una labor interesantísima. Es ahora miembro del Consejo de Estado y es vicepresidenta del Real Patronato del Museo del Prado. Sus obras han marcado toda una línea de profundización de la ética y de profundización de la teoría feminista. En este sentido, tenemos que resaltar ese libro que fue el producto de su tesis doctoral, Hegel y la ética, de 1989, al que siguieron Sexo y filosofía, que marcó sin duda el comienzo de ese feminismo de la igualdad, junto con otro libro importante de Celia Moros, que era La crítica a la razón patriarcal. Sexo y filosofía y crítica de la razón patriarcal abren esa senda del feminismo de la igualdad en España. Del miedo a la igualdad, la política de las mujeres, ética contra estética, rebeldes, en el 2000, Ética para un mundo global, en el 2002, y la última obra, Hablemos de Dios, junto con Victoria Camps, en el 2007. Creo que Amelia representa muy bien lo que Simone de Beauvoir expresó con una frase, la difícil gloria de la libre existencia. Bien, Amelia es una representante de esa difícil gloria que nos ha dejado en toda rastros importantes a lo largo de toda su obra, y yo sin más le cedo la palabra ahora para que comience su exposición. Muchas gracias. Yo voy a utilizar este micrófono. Se oye, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, yo quiero agradecer al Consejo de Cultura Galega la iniciativa de este seminario, Ramón Maíz especialmente, su invitación. Y lo único que lamento es que me hayan puesto una reunión hoy a las 5 de la tarde que me obliga a salir de escape y no quedarme a escuchar a la gran cantidad de colegas sumamente buenos en lo suyo que Ramón ha logrado reunir en un seminario que yo diría que de lo que por ahí corre, simplemente con mirar la nómina, es uno de los más excelentes que se estén montando en este momento. O sea, que bien que lamento que mi paso por él sea tan rápido. Como Cristina, que habrán notado ustedes que es algo amiga mía, por la manera de contarlo, ¿no? Como Cristina lo ha presentado a mí, ahora yo qué hago, la presento a ella, se presenta ella sola después, esto, la presenta Ramón, algo habrá que hacer. Cristina es profesora titular de Filosofía del Derecho en la Autónoma, especialista en Hannah Arendt, discípula de un admirado maestro de ambas, de Elías Díaz, y una persona a la que yo conocí hace muchos años ya en la Universidad Autónoma, porque ella es que tiene muy buen ver, o sea, a mí la vida me ha maltratado más. Ella tiene muy buen ver, pero yo la conocí hace muchos años, cuando ella se iniciaba en la Universidad Autónoma. Probablemente era una profesora jovencísima y yo creo que bajo la égida de Durán, puede ser, montamos un primer seminario
donde por primera vez nos planteamos poder hacer filosofía política feminista. Y de eso hace ya 20 añazos. 20 años. 20 añazos. Bueno. En realidad, la reflexión sobre la cultura, y llevada así, a mí me va a llevar por un vericueto marcado en tres. El título de esta exposición que quiero hacerles sería un título pelín irónico, quizá. La pregunta es si esa cultura de la que hablamos se escribe con mayúscula. Es decir, si cuando hablamos de cultura, ¿con qué letra capital la estamos escribiendo? Si empezamos con mayúscula o no. Y esto referido a que muy probablemente cuando decimos cultura estamos entendiendo cosas a veces divergentes y que adrede mantenemos la opacidad sobre lo que estamos entendiendo para poder trasladarnos de una a otra sin que sufra demasiado lo que queremos después de todo transmitir a través de ello. La cultura con mayúscula es la Kultur, y eso es un germanismo. Yo no sé quién era un filósofo, sí, bueno, no voy a decir en todo caso, quién era un filósofo español, o por lo menos que pasaba por tal, que dijo, fíjense si Kant tenía respeto por que lo escribía siempre con mayúscula, por lo que fuera, no recuerdo qué palabra era, si Geist o yo que no sé, es que lo escribía siempre con mayúscula. Dice, es que sucede que en alemán los sustantivos corrientes se escriben siempre con mayúscula. Pero cuando este sustantivo, Kultur, se empieza a usar, si hubiera una manera de hacer una mayúscula más grande de la normal, le habría sido aplicada. Kultur con mayúscula es un germanismo con fecha de nacimiento y fecha de nacimiento en el romanticismo. A la vez, justamente, que el otro que acabo de citar, Geist. ¿Y qué es esto? Pues es realmente el nacimiento del pensamiento romántico por oposición al universalismo abstracto ilustrado. Realmente los nacionalismos son producto del romanticismo. El romanticismo tiene esa doble tensión, hermosa y brutal, entre un individualismo extremo que nace en el romanticismo, no antes, y un comunitarismo fuerte que también nace en el romanticismo. Y no se puede descartar que una misma individualidad poderosa esté en los dos sitios, sea profundamente individualista y a la vez mantenga posiciones arraigadamente comunitaristas, de un comunitarismo extremo. Se pueden tener las dos cosas, porque todos se sienten fundadores de lo que existe. Y cada uno ha de aportar a lo que existe aquel genio que le ha sido dado. Puesto que existe el genio del pueblo, existe el genio de las naciones y existe el genio individual y pueden coincidir. Por el contrario, ¿qué pasaba en la época ilustrada? Es que la gente no era de ningún sitio. Sí, fue cuando empezaron a darse cuenta de que eran de sitios diferentes, sobre todo porque habían abandonado dos grandes interlinguas. Una interlingua, en efecto, fonética, el latín. En el siglo XVIII el latín como lengua de cultura había sido abandonada. Y de repente las culturas tuvieron que encontrar una interlingua nueva. ¿Cuál iba a ser? ¿El francés o el inglés? ¿Cuál? El francés acabó teniendo más boletos y se transformó en la interlingua de la gente culta. Toda la gente culta sabía más o menos hablar francés. Excepto en Inglaterra, donde nunca lo llevaron bien. Es decir, en todo caso, ellos pretendían que lo suyo era por lo menos igual de importante. Si miramos a los propios ilustrados de aquí, vemos que unos son francófonos y a veces francófilos, y otros son anglófonos y a veces anglófilos. Por ejemplo, Jovellanos, pues es más bien anglófilo, y su segunda interlingua es el inglés. Pues Florida Blanca, pues no, era más bien de la parte francesa. No es de descartar que incluso luego oposiciones que se montan entre ellos tengan que ver con una cierta adscripción de fondo, que están cogiendo a una interlingua que significa más que lo que se está poniendo en la mesa. Pero eso era solo una interlingua fónica. He dicho antes, un siglo antes se había abandonado otra grandísima interlingua que fue la interlingua de Europa, que era el cristianismo como conjunto, background de referencias compartidas.
En el momento en que la explicación religiosa del mundo decae, y esto lo hace por la doble razón del nacimiento de la nueva explicación científica, por una parte, y dos, de las guerras de religión en Europa, que desfundamentan ellas mismas, la posibilidad de mantener como referente último una concatenación de ideas religiosas, se abre el periodo barroco que realmente acabará dando como resultado la Ilustración. Y cuando tenemos ese fenómeno delante, la gente ¿de dónde se siente? No de sus patrias, pese a esta pequeña oposición que se hará, sin embargo, cada vez más vehemente entre el francés o el inglés, como nuevas interlinguas en sustitución de la vieja latinidad. No, la gente se siente de un lugar que no tiene fronteras claras y que se llama la República de las Letras. O sea, los sabios, la gente culta, una cosa que todavía no se llaman los intelectuales, pero que se va a llamar, o sea, se va a acabar llamando así, se sienten miembros de un lugar que no tiene fronteras y que es la República de las Letras, en la cual se lleva a cabo una discusión sin apenas censura sobre los asuntos más dispares y más importantes. Y en efecto esto se mantiene durante buena parte del periodo ilustrado. Pero vean, no toda Europa fue ilustrada. Francia evidentemente tuvo una ilustración, Inglaterra tuvo una ilustración, el norte de Italia tuvo una cierta ilustración, la monarquía hispánica pues depende, en unos sitios más, en otros menos, no, depende, tenemos que meter muchas cosas ahí. Rusia depende también. Alemania, la ilustración alemana es peculiar. No toda Europa fue ilustrada, si bien había figuras ilustradas, pero toda Europa fue romántica. Es decir, el romanticismo fue un movimiento dentro del seno de la cultura que llegó a donde la ilustración no había llegado. Y esto también cambió algunas de las condiciones en que esta nueva manera de mirar el mundo se va a posar. Y es en el romanticismo donde encontramos la Kultur con K mayúscula. ¿Qué es esto? Asociada con el Geist. Esto es algo como lo siguiente, la Kultur es el alma de los pueblos, realmente. Existen unas entidades que están basadas en la sangre y la tierra y en echar hacia adelante una tradición heredada que viene de un fondo del pasado, en el cual se supone que la Ilustración no supo reflexionar, porque encontró simplemente ahí la barrera hacia las ideas claras y distintas. Pero no, hay más que ideas claras y distintas, hay un fondo en las comunidades, un fondo enorme de sentido, y el verdadero traductor o es el artista y es capaz de sacarlo fuera, y eso entonces el resultado es la cultura, o a veces es el político, que es el que ha sido elegido en el fondo por la nación para seguir dándole otro germanajo, Schicksal, destino. Y de ese fondo realmente es de donde sale nuestra idea de cultura. ¿Qué pasa? Hombre, pues que ha bajado bastante en ambición. Por ejemplo, y por la mañana y en el periódico leíamos en las páginas de cultura de los periódicos, son los que más nos dicen hasta qué punto la ambición del proyecto ha ido hacia abajo, ¿no? Pero el caso es que salió un escultor diciendo que estaba a punto de encontrar el objeto inexistente o algo así. Vamos, que lo tenía casi a mano. Yo supongo que todos nos hemos despertado sabiendo que este hombre va a encontrar esto, o sea que es lo que más tira de nosotros y de nuestra curiosidad, ¿no es así? Es decir, ¿cómo ha llegado la cultura a ser inane? Que eso es otro asunto, ha llegado a ser prácticamente inane. A no ser aquella que se reclama todavía del viejo fondo, ¿eh?, donde existe eso otro que todavía no tiene voz. Pero esta ha demostrado ser muy peligrosa, de tal manera que la democracia tiene, a veces, severísimos recelos con el comunitarismo, porque no sabe muy bien cómo se conjuga. Y esto nos pone en la cultura con mayúscula y ahora vamos a la cultura con minúscula, o sea, las diversas culturas. Si tenemos aquí una presencia, el término cultura, que sabemos de dónde nace y lo que avala
lo que late en el fondo de ello. Tenemos otra cosa que son la pluralidad de culturas, que nos viene por el contrato de un sustrato paralelo a este, también del siglo XIX, pero nacido al lado, por así decir, que es la idea de cultura de la primitiva antropología. Cuando se desarrollan los estudios de antropología, y esto sucede en el siglo XIX, nos va a aparecer una nueva noción de cultura, que son las culturas, entendiendo por tal toda una larga serie, que suele ser enumerativa, y que incluye desde útiles a prácticas o a concepciones de valor, que vinculan y hacen el cemento social en grupos humanos pequeños que están siendo descritos a partir del siglo XVII, o antes incluso. Es decir, la historia de las exploraciones europeas corre paralela a las descripciones del mundo que se van encontrando. Por otra parte, esto es un reflejo agrandado de lo que ya ocurrió en Grecia con, por ejemplo, los periplos, donde tenemos desde periplos fantásticos, como el de la Odisea, a periplos más reales con la colonización griega del Mediterráneo. Pues bien, cuando comienza la circunvalación planetaria, y esto se hace a finales en la raya del siglo XV al XVI, comenzamos a tener registros escritos de lo que la gente se va encontrando. Por ejemplo, y es interesantísimo, uno de los primeros, el viaje de Magallanes, sin ir más lejos. Y vemos que la gente se encuentra cosas a tenor de lo que lleva en la cabeza. Voy a poner el ejemplo del viaje de Magallanes porque nos puede servir. En el viaje de Magallanes, que luego terminará el Cano, porque Magallanes muere por el camino, se nos cuenta cómo llegan a un puerto de la India, uno de los grandes puertos de la India, que debía de ser por las pintas Bombay, últimamente en el Candelero, por otras razones. Y dice, ¿y cómo allí tienen un gran mercado, tienen muchas mercaderías, es una ciudad grande? Y dice, nos bajaron y nos llevaron a un templo donde estuvimos rezando a la Virgen María. Dice, son los que tienen unos santos con unos dientes muy grandes. Esto es, no distinguen que probablemente, vete tú a saber dónde fueron, pero podía ser Durga o podía ser pues, cualquiera de las divinidades del panteón hindú. Interpretaron, por supuesto, que era la Virgen María, y solo que los santos tenían unos dientes muy grandísimos. ¿Por qué? Porque probablemente eran pues, Ganesa con sus colmillos o lo que sea. ¿Por qué interpretan que están ante una religión que es la suya? Porque llevan una idea de fondo que les va a permitir entender todo lo que vean, que es la idea de que ellos están encontrando a las comunidades del Preste Juan, es decir, los cristianos que se han marchado más allá de la frontera de lo conocido. ¿Qué es el Preste Juan? Es el trazo levísimo y extraño y mitologizado que deja la expulsión de los nestorianos a las márgenes del Indo, donde en efecto todavía puedes encontrar una iglesia cristiana nestoriana. Con esta idea en la cabeza, tú no ves el panteón hindú, pero muy poco después, un siglo después, los jesuitas ya ven perfectamente la diferencia, cuando hacen sus compilaciones de lo que van encontrando y son capaces de hacer compilaciones muy exactas, cómo se casan, cuáles son sus ritos, cómo son sus familias, cómo son sus templos, cómo es su gobierno. Los jesuitas hacen compilaciones muy exactas porque tienen una idea en la cabeza, que la gente no es cristiana, pero hay que convertirla. Entonces hay que saber exactamente qué creen y ver en qué te vas a apoyar para encontrar el puente y que ellos acudan a tus ideas de salvación. La antropología tiene realmente como prehistoria este tipo de relatos, pero ¿cuándo se desarrolla? En el siglo XIX y es el momento de la colonización de mucha de la parte de Micronesia y Polinesia, que está todavía inexplorada, y de gran parte de África, que es el único continente que queda inexplorado en su centro en el XIX. Y entonces empezamos a tener relatos, y muy exactos, realmente, de lo que se van encontrando. Y encontramos la denominación de que a eso se le llaman pueblos o culturas, indistintamente. Y se empieza a hablar de la cultura de los estos o la cultura de los otros. ¿En qué sentido son culturas? Son conjuntos de prácticas y representaciones. Vamos, por abreviar, las culturas son conjuntos de prácticas y representaciones. ¿En qué sentido estas culturas se parecen a la cultura? Hay un paso entre ellas, pero no está claro. No es claro por dónde discurre. Y eso va a producir
va a producir distorsiones. Veamos. Imaginemos lo que pasa aquí. Con independencia de ello, sí que conocemos un tipo de cosa que va, por lo general, vinculado al comunitarismo, que es el multiculturalismo. El comunitarismo es una manera de introducir o de poner, si se puede, tradición dentro de las estructuras de una democracia formal. ¿Cómo se puede mantener la tradición dentro de las estructuras de una democracia formal? El asunto es cómo le encuentras la vía institucional para hacerlo y cómo le encuentras la manera en que eso no choque directamente con algunos principios democráticos que tienen que estar presentes. Fundamentalmente, uno es importantísimo, inabdicable, la idea de derechos individuales. Entonces, eso tiene que estar ahí. Se supone que un comunitarismo bien llevado desarrolla la democracia, no la impide. Es una manera de fecundar la democracia y hacerla mejor. Y por otra parte, entonces te aparece el multiculturalismo, porque claro, ¿tú cómo señalas la comunidad? Pues la comunidad es una comunidad de prácticas, una comunidad de tradición heredada y por lo tanto es una comunidad de sentido en el presente y en el futuro, de sentido moral en el presente, por ejemplo, la tesis de McIntyre, hay que hacer comunidades que tengan sentido moral y de sentido futuro, hay que trasladar esa tradición hacia adelante y de ahí se sigue que el multiculturalismo es extender en la escena de lo público la idea de tolerancia de tal manera que aparece un cierto elogio de la diferencia. O sea, tiene que aparecer, los grupos tienen que ser respetados en su diferencia y la idea de tolerancia parece que implica a los individuos frente a los grupos, pero no sabemos si implica a los grupos entre sí. No sabemos si los grupos se tienen que tolerar unos a otros. Imaginamos que sí, pero en principio a quien se pide tolerancia es al ciudadano. Y cuando alguien te llama ciudadana o ciudadano, no te está haciendo miembro de ningún grupo, te está haciendo justamente miembro de la comunidad política, como ese todo que no tiene este tipo de particiones. El multiculturalismo se desarrolla sobre todo en lugares que tienen ciertos conflictos y tensiones entre comunidades celosas de su identidad. Pongamos por caso, el multiculturalismo como filosofía política se ha desarrollado sobre todo en Canadá y en los Estados Unidos. ¿Qué sucede en Canadá? Lo que bien conocemos, hay dos comunidades que se entienden a sí mismas como comunidades, que son la francófona y la anglófona, que cada tiempo, además, votan a ver si se separan y nunca se separan, pero no desdeñan decir que ya lo volverán a votar cuando haya condiciones para ello. Tienen comunidades de aferencia muy grandes. Tengamos en cuenta también que Canadá sigue siendo el único país del mundo que cuando las fronteras se cierran a la inmigración todavía concede asilo con bastante generosidad. Y tiene además unos pueblos previos a los que ha encontrado por fin un nombre distinto de aborígenes o indígenas, son las First Nations, las primeras naciones, ¿no? Donde tienes que meter a Pawnees, Dakotas, Hurones, etc. Hablo especialmente de Canadá porque me parece que lo de Canadá va en serio. Canadá ha hecho una ley de multiculturalidad. Otros países, esto que no pasa de ser un debate en la teoría política, no lo han convertido en ley. Canadá sí, es una ley, la ley de multiculturalidad. Y de hecho les gusta tanto que si uno entra en la página de Canadá, inmediatamente y en la primera encuentra la ley de multiculturalidad y se la puede bajar entera. Está allí. El multiculturalismo en Canadá es una práctica jurídica corriente. Y además casi paralela a un texto, a una ley fundamental, puesto que es una ley que implica la reforma de muchas leyes o la sostiene. Es el único caso. En Estados Unidos no hay tal. Y estamos asistiendo a tensiones de parecida naturaleza en muchos de los estados de América Latina, donde las comunidades indígenas son fuertes. Y a veces no en otros donde hay enormes comunidades indígenas y sin embargo el asunto no se ha planteado. Pongo por caso Guatemala, ¿no? Ahí lo veremos aflorar antes o después.
El caso es que el debate del multiculturalismo lo importamos aquí y lo importamos nada menos que para hablar del sistema autonómico. Yo recuerdo la primera conferencia a la que yo fui invitada para hablar de multiculturalismo, fue por Luis García San Miguel y fue en los años 90, en los primeros 90. Y yo descubrí que aquellos no querían hablar de multiculturalismo, lo que querían era hablar mal de Jordi Pujol. Y se pasaron todo el rato hablando mal de Jordi Pujol hasta que se cansaron una vez que... ¿Pero por qué? Porque realmente es muy difícil aplicar las categorías del multiculturalismo a sistema autonómico. Es matar moscas a cañonazos. O sea, no se necesita tanto para simplemente defender la autonomía de territorios por razones de tradición, por razones lingüísticas o por otras que se nos vayan ocurriendo. ¿Por qué? Porque no nos va a aparecer realmente la fragmentación de la cual la multiculturalidad habla. Y aquí me veo obligada a referirme a un autor del que todo el mundo habla mal, pero que a mí, sin embargo, me parece sumamente importante, que es Huntington. Cuando Huntington habla de las civilizaciones, probablemente eso es lo que yo entiendo realmente por una estructura verdaderamente multicultural. En palabras de Celia Amorós, a la que considero mi maestra, la multiculturalidad es un hecho. Esto es cierto que en el planeta conviven no solo pequeños grupos, no, grandes territorios con gente organizada según valores de fondo, probablemente muy divergentes unos de otros y que tienen líneas de fractura claros. Que el planeta es multicultural es un hecho. Luego, la multiculturalidad no la puede negar nadie, es un hecho. Sin embargo, el multiculturalismo no es ningún hecho, es una toma de posición sobre ese hecho. Es decir, esto es así, nos parece bien y además vamos a apoyarlo. Y esa segunda toma de posición no es necesario hacerla. Puedes quedarte con que la multiculturalidad es un hecho y no pasar de ahí, ¿no? Y tratarla de otra forma. ¿Qué se supone que se juega? Se juegan las identidades. Y ahora paso a la segunda y rápida parte, que es, ¿a qué llamamos identidades? Generalmente, las identidades son grupos de adhesión que tienen, por así decir, horizontes de valor fuertes y que están asentados en prácticas, pero prácticas corrientes, no prácticas ideáticas, sino prácticas corrientes. Son cosas tan simples como las distinciones de Mary Douglas entre puro e impuro, con quién te puedes relacionar y con quién no. ¿Qué puedes comer y qué no? ¿Cómo te puedes vestir y cómo es inadecuado hacerlo? Y todo esto como fondo último de lo que es correcto e incorrecto. En última, todo esto nos lleva a la idea de ver una identidad como un conjunto que incluso tiene rasgos familiares diferentes, sistemas y formas de familia diferentes, a veces sistemas de transmisión de la propiedad también divergentes. Y estas identidades, en este sentido tan fuerte, solo no son tantas, ni se producen tanto planetariamente hablando. En todo caso, todas ellas reposan sobre una cosa que el feminismo tiene que llamar necesariamente prácticas de género. Es decir, la mayor parte de las identidades no podrían subsistir si no fuera precisamente porque tienen marcada una frontera clara entre lo que cada uno de los géneros le debe al otro y puede hacer. Este es un núcleo fuerte de acción, no es un núcleo cualquiera. Toda identidad, de nuevo citaré a Amorós, toda identidad se significa en las mujeres. Son las portadoras de la identidad. Veamos, por ejemplo, yo que sé, algo que parezca epifenoménico, la moda. Casi ninguno de estos grupos ampliamente identitarios se ha resistido o ha querido resistirse a la importación de la moda occidental, y me refiero a la moda, algo tan aparentemente trivial como la forma de vestirse. Sin embargo, observaremos que por lo común son ellos los que llevan ropa más occidental, mientras que ellas van
comportando la identidad del grupo y, por lo tanto, manteniendo, por ejemplo, los trajes étnicos o parecidos que significan esa identidad o la hacen por lo menos visible. Las mujeres son el como siempre de todas las comunidades. De alguna manera son el reducto mismo de la tradición, lo cual, a poco que seamos durkheimianos, no nos debe de asombrar porque es así. ¿Qué pasa, por el contrario, en el caso de las democracias estables, asentadas y normalmente ricas? Que las prácticas de las identidades se difuminan porque justamente las prácticas diferenciales de género comienzan a difuminarse. ¿Cómo puede vivir un grupo que se siente en peligro una situación como esta? Pues la puede vivir solo imaginando que alguien está escapando de su normativa y que ese alguien tiene que ser reconducido a ella. Y ese grupo que normalmente ha de ser reconducido es el grupo femenino, si lo intenta. Es decir, si intenta, ¿por qué? Porque en el fondo es Lévi-Strauss, nosotros somos los que cambiamos esposas y no admitimos exogamias. Y si tú te pones en situación de exogamia, estás poniendo en riesgo al grupo y no hay más que contar. Entonces, cuando hablamos de culturas, estamos hablando de esto, por ejemplo, cuando hablamos de la cultura catalana, pongo por caso, pues lo dudo mucho. Más bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? A la cultura con mayúscula, es decir, mi música, bueno, mi derecho consuetudinario, que no recuerdo muy bien cuál es, pero es venerable, mi pintura, mi folk, mis tradiciones folclóricas. Pero no me estoy refiriendo para nada a prácticas grupales de este estilo. Por lo tanto, nuestras identidades no son identidades en el sentido propio del término. Es decir, porque las nuestras son identidades posilustradas. La mayor parte de la vindicación de identidades que hacemos es una vindicación romántica de las identidades, donde el sustrato universalista ilustrado, aunque criticado, está admitido. Pero las identidades de verdad son preilustradas. Y no tienen en ninguna parte una admisión, aunque sea tangencial, de presupuestos individualistas ni universalistas. No tienen esa tensión allí colocada, más bien la heredan como una tensión exterior a la que tienen que enfrentarse y no saben bien cómo. Hay otra manera de hacer esto. En vez de decir que hay identidades preilustradas y posilustradas, podemos hacer lo que ha hecho Kim Lika últimamente, para ir acercándome a esto, que es Kimnica, que en fin tomó posiciones multiculturalistas templadas, más o menos en el caso canadiense, ha tenido que enfrentarse, como ha tenido que enfrentarse el Estado de Canadá, al siguiente dilema. No tenemos una ley de multiculturalidad, no se protege, por lo tanto, a las identidades y a las culturas aquí. Bueno, pues nosotros somos musulmanes, emigrados a Canadá y queremos aplicar la Sharia. ¿Por qué? Porque es nuestra ley. Es nuestra ley, por lo tanto, si este gobierno reconoce realmente el derecho de los grupos a existir, ha de reconocernos el derecho de poner en fase para nosotros, no para los demás, la Sharia. ¿Y qué ha sucedido? La comunidad musulmana tuvo inmediatamente un debate dentro porque algunas feministas musulmanas dijeron que hasta ahí podíamos llegar a la aplicación de la Sharia. El Estado de Canadá se ve incapaz de resolver, porque es que se están basando en la ley de multiculturalidad para pedir esto. ¿Y por qué? Dice, porque si lo pueden hacer los hurones, los paunis y los dakotas, ¿por qué no nosotros, los musulmanes? ¿Por qué no? Kim Lika entonces se inventa una cosa que a mí me parece que no es gran cosa, pero se la cuento, por lo poco que yo la tengo así vista, porque me ha dejado muy sorprendida. Entonces, Kim Lika dice que hay dos tipos de identidades. Una son identidades estatales y otras son identidades no estatales, mire por dónde. Y que cuando las identidades no estatales vienen de fuera, entonces al entrar en el Estado hacen un pacto tácito de admitir la ley estatal. A mí me recuerda cuando se decía que la esclavitud es el pacto tácito de sumisión que hace el esclavo al amo. Que hay un pacto tácito, que no es verdad que sea una compra. ¿Cómo vas a deflactar realmente una identidad diciéndole que al venir al sitio donde tú estabas ha hecho un pacto tácito?
Bueno, lo puedes hacer, quiero decir, no es malo tener un recurso conceptual. Y supongo que eso es más fácil, desde luego, que decirle a alguien, mire, es que usted tiene una identidad preilustrada y, por lo tanto, decir que estás juzgando en función, el metro es tu propia historia, que conoces muy bien. Pero es que, claro, el conocimiento de la historia solo se da en sociedades muy evolucionadas y complejas. Es decir, a medida que nosotros nos conocemos mejor, nuestra historia nos resulta cada vez más significativa. Y una de las maneras de medir lo que una sociedad sabe de sí es saber cómo sabe su historia y cómo es capaz de narrarla y qué cuenta cuando la cuenta. Y claro, las identidades posilustradas es que contamos la historia muy bien ya. No estamos tampoco ya en fase romántica. Son encajes mucho más finos los que vamos haciendo. ¿Sirve para algo la cosa de Kimlicka? Tendríamos que saber si sirve porque Europa se convertirá en Manhattan, que dijo ya en su día alguien de muy cercano, sino dentro del gobierno Clinton. Europa, la idea era, desaparecerá en 20 años, porque no puede evitar los flujos migratorios que llevarán a su territorio a gran cantidad de gente montada en grupos, justamente. ¿Por qué Manhattan? Porque Manhattan es una península donde, en efecto, tú das la vuelta y está el barrio chino, das otra vuelta y de repente está el italiano, das otra vuelta y te vas encontrando comunidades separadas, espacialmente dispuestas. Es decir, un mosaico completo de gente que llega de fuera y que cada una de alguna manera tiene su ley. Dice, no sabrán, la conclusión era, no sabrán manejar además la situación. No podrán manejarla. ¿Por qué? Dice, bueno, no tienen recursos conceptuales ni tendrán recursos políticos para hacerlo. Y además es un continente más pequeño que el estadounidense. El estadounidense ha dado tiempo a fraguar unas normas comunes de uso común y admitir una cierta organización en grupos. Allí no, probablemente eso se pueda llevar por delante la convivencia. Esta era la cosa sumamente pesimista en que ponían el asunto. Termino. ¿Por qué la ética se ha vuelto tan importante? ¿Qué indica que aparezca en un lugar una ética, que el recurso o la mención de la ética sea sistemático? La ética, recuerden, es por lo común una reflexión sobre los mandatos morales y a la vez la ética suele proporcionar una serie de normas generales que se supone que sirven para situaciones no previstas. Esta es una definición de Mary Douglas, pero que yo creo que es buena. Es decir, todos los grupos tienen, y a medida que se hacen más complejos, más principios generales que sirvan para resolver situaciones no previstas, morales, situaciones morales no previstas. Entonces, tú tienes un principio general y tratas de adaptar a él un contenido. De alguna manera sabemos cómo surgieron las éticas universalistas con el periodo ilustrado europeo, justamente porque se avecinaba un cambio moral al que había que dar forma. Y entonces esos principios de situaciones no previstas aparecieron. Pero estamos también en otra etapa de un fuerte predominio de la ética, que tiene que ver justamente con que las identidades se han disuelto y se están disolviendo de una manera permanente, y sobre todo las de género, lo cual implica acudir a principios generales de acción que no tengan género marcado, por una parte. Por otra parte, el cada vez más directo recurso a hablar de ética y hablar de principios nos dice que, de nuevo, todos los mandatos corrientes están siendo puestos en entredicho justamente por el universalismo propio de la democracia y el contacto, los contactos grupales. Como la ética norma situaciones no previstas, cuanto más mención se hace de la ética, podemos imaginar que es que más situaciones no previstas se presentan. Y esto nos habla de la ruptura de las identidades. ¿Qué necesita más ética? Una sociedad necesita tanta más ética cuanto menos segura esté de la trama de fondo de las normas que está utilizando. Porque no, esas normas, las normas morales, son concretas, te dicen lo que tienes que hacer ahora ya, no te dicen lo que deberías hacer en abstracto. Solo cuando éstas han dejado de ser seguras, entonces las normas abstractas empiezan a tener una gran relevancia. En todas nuestras sociedades es así.
¿A qué vinculo yo sobre todo esto? A la desaparición de un enorme monto de reglas anteseguras, las reglas que normaban cómo se comportan entre sí varones y mujeres, cuál es el espacio de cada quien y cómo deben comportarse. Esta enorme ruptura nos entrega a todos, justamente, en brazos de normas universales que sirvan para cualquier ser humano dicho en general, es decir, directamente en manos de la ética. ¿Esto tiene que ver con algo? Sí, tiene que ver con la enorme resistencia de las religiones, que son las dadoras de normas corrientes y concretas, al mundo en que vivimos. La religión que es ahora ya no es explicación del mundo, en el sentido de que ya no te explica por qué el mundo es como es, ha sido eso sustituido por la explicación científica corriente, ¿dónde estuvo su refugio? Bueno, pero nosotros explicamos el sentido del asunto, lo cual quería decir que seguimos explicando la fundamentación y siendo el fundamento de las normas morales, que son normas concretas y en algunas religiones mucho más concretas que en otras. Pero si además esa segunda, digamos, fortaleza es también asaltada diciendo no, las normas morales se las da la sociedad civil y se las da en forma de normas éticas, obviamente las religiones empiezan ¿qué explico entonces ahora? Tienen que reducirse a fase individualista y decir, no, yo explico la relación del individuo con un más allá de sentido que prácticamente es inefable. Porque muy pocas religiones están dispuestas a convertirse en inefables. Quieren, por ser contrario, seguir fablando de todo, ¿no? De lo que tienes que hacer, de lo que no, a qué hora. Entonces, no están dispuestas a volverse inefables, sino por el contrario, muchas pretenden ser infalibles, ¿eh? Estamos en una encrucijada donde yo creo que asistimos al romperse de esas normas elementales, eso que Hegel llamaba Zeitlichkeit, a un afianzamiento muy fuerte del universalismo y en ese sentido el universalismo ataca obviamente las identidades. ¿Pero cuáles? Ataca las identidades preilustradas, sobre todo. Por lo tanto, mi conclusión sería, y bueno, me gusta, no nos preocupemos tanto por el multiculturalismo, que es una maquinaria demasiado fuerte para tratar realmente el tipo de identidades que queremos preservar, las identidades posilustradas. Llevemos eso con mesura porque podemos encontrarnos con situaciones, por el contrario, donde eso nazca de verdad y no sabremos cómo manejarlas si lo hemos estado usando para situaciones que no lo necesitaban. Es decir, si hemos puesto ya el terreno de juego de tal manera que luego no nos podemos desenvolver en él hacia donde nos interesaría. Y por mi parte, bueno, todo esto es, como ven, una exposición en gran parte abierta y problemática, como Ramón dijo, en diálogo, ¿no? Esto es como yo veo que tenemos en este momento un poco colocada la cosa y lo que ello tenga que ver justamente con la llamada perspectiva de género. Y ahora tengo que ahora asumiré la humillación que me tengas de parada lo mejor que pueda. Muchas gracias. Gracias, Amelia, por esta exposición tan rica en matices, por todas las sugerencias que nos has hecho, no humillación ninguna. Aquí somos muy universalistas y nos situamos en el respeto moral absoluto. A mí, según ibas explicando, me estaba recordando tu apuesta que conocemos y que comparto por ese universalismo, por esa encrucijada en la que nos encontramos, en esa encrucijada de combate, digamos, hacia las identidades preilustradas, a lo que Fernando Vallespín, uno de los ponentes, denominaba hace unos pocos días en el periódico que quizás necesitamos hablar de neomodernidad, no ya de una posmodernidad, sino que tengamos que situarnos en un panorama de neomodernidad. Me parece que es un poco el marco general de tu exposición. Yo lo que quiero aquí es plantear, bueno, algunos de los temas, apuntar otros también para el debate, al hilo de la exposición que ha realizado Amelia. En primer lugar, me parece que
tu exposición y bueno, lo que reflejas en tu libro, sobre todo el de Ética para un mundo global, tu apuesta es, sería una tesis que vendría a decir que la cultura cimenta la democracia. Es decir, que la cultura es necesaria para la defensa y consolidación de la democracia. Pero me parece que también tendríamos que plantearnos que la democracia cimenta también la cultura. Es decir, una cultura impregnada con los valores democráticos. Porque no todas las culturas, no todas las culturas están impregnadas de valores democráticos. Es decir, sabemos que la cultur no es ajena a la barbarie. Sabemos que la cultura, por ejemplo, tal como lo ha expuesto magistralmente Sigmund Bauman en Modernidad y Holocausto, también abre las posibilidades de la barbarie. Es decir, la cultura por sí sola no nos garantiza el advenimiento de unos valores democráticos o de una convivencia exenta de la barbarie. Otro punto que me gustaría lanzar al debate es... ¿Dónde quedaría en tu exposición la cultura de la sociedad de masas? Es decir, la cultura como objeto de consumo en una sociedad de comunicación. Y yo tenía aquí señalado frase, un parrafito de Hannah Arendt en un artículo que se llama La crisis de la cultura, en la que Arendt nos advierte que el problema no es la cultura de masas, sino el entretenimiento de masas, que se alimenta de los objetos culturales del mundo. Y nos dice, la consecuencia no es la desintegración, sino el deterioro, y quienes lo promueven no son los compositores populares, sino un tipo de intelectuales especial, a menudo bien formados, cuya única función es organizar, difundir y cambiar los objetos culturales para convencer a las masas de que Hamlet puede ser tan divertida como My Fair Lady, y quizás igualmente educativa. Hay muchos grandes autores del pasado que sobrevivieron a siglos de olvido y abandono, pero aún no está probado que podrían sobrevivir a una versión para el entretenimiento de lo que ellos dijeron. Me gustaría que, si puedes, pues avanzar un poco, ¿cómo jugaría ahí esa sociedad de masas, esa cultura del entretenimiento, ¿no? Claro, el tema que planteas es el grueso de tu exposición. Me parece que nos movemos en lo que James Tully denominó la extraña multiplicidad de las identidades. Es decir, una racionalización cultural de los mundos de vida. Y la idea subyacente, como tú bien has señalado, que está en muchas de las propuestas del multiculturalismo, es la de un holismo cultural, ¿no? Que vendría de ese romanticismo herderiano en el que las culturas se interpretarían como totalidades inamovibles, reificadas, no susceptibles al cambio y sin fisuras internas. Frente a esto, por ejemplo, la propuesta de otras autoras, como la de Sheila Ben-Habib en su libro Las demandas de la cultura, es un modelo de constructivismo social. Las culturas serían comunidades de conversación, las culturas estarían narrativamente constituidas. Atenderíamos entonces más bien a las distintas narrativas que tienen lugar dentro de las culturas, cómo resignifican esas tradiciones, esas prácticas. Hablaríamos de una heterogeneidad entonces intracultural y de negociaciones culturales. Negociaciones culturales que sabemos cómo además han sido puestas en marcha por las mujeres, en muchos casos, dentro de cada cultura. Y también me parece que en la misma línea que tú apuntabas, pues, por ejemplo, Sheila Ben-Habib plantea cuáles serían los límites a las estructuras pluralistas, a esa situación que tú has mencionado con la posibilidad de la aplicación de la Sharia en Canadá. Yo recuerdo que recientemente el fiscal jefe en Gran Bretaña también propuso la aplicación de la ley islámica para los residentes de origen musulmán. Bueno, es lo que conocemos como el pluralismo jurídico, es decir, la pervivencia en un mismo territorio de jurisdicciones diferenciadas. Ben-Habib, desde la democracia deliberativa,
señala que el pluralismo jurídico sería permisible siempre que atendiera a estas condiciones. Una sería la reciprocidad igualitaria, es decir, igualdad o reciprocidad entre los derechos de los miembros de la minoría y la mayoría, igualdad de derechos, sobre todo derechos individuales y civiles. Un segundo límite sería la autoascripción voluntaria a los grupos, es decir, no a un esencialismo de grupos, sino a esa idea de una autoascripción voluntaria. Y, por último, y esto me parece que es muy relevante, libertad de salida y asociación del grupo. La libertad de salida, con, por supuesto, no penalización por parte del grupo. Claro, Benhabib plantea estas limitaciones al pluralismo jurídico, o digamos este marco universalista como techo al pluralismo, porque, como tú bien has señalado, una de las cuestiones importantes y que atraviesa toda la cuestión del multiculturalismo es el de multiculturalismo y género. Desde ese ya célebre artículo de Susan Moller Aukin a principios de los 90, que se denominaba «¿Es el multiculturalismo malo para las mujeres?», en el que los derechos del grupo se identificaban con los derechos de los varones del grupo, fundamentalmente. Y donde no había unas políticas de reconocimiento de las otras, sí de los otros, pero no de las otras. Eso llevaba, como tú bien has explicado, a esa sobrecarga de identidad, una sobrecarga de identidad sobre el cuerpo de las mujeres fundamentalmente. Las mujeres como portadoras de las fronteras identitarias del grupo. El grupo se mueve allá donde se mueven las mujeres y de ahí la vulnerabilidad también de mujeres y niñas como portadoras de esa identidad cultural sometidas a esa sobrecarga. Creo que aquí pues, bueno, podemos recordar ese libro que hemos comentado tantas veces de Fadela Amara, Ni putas ni sumisas, acerca de la situación que viven las muchachas francesas de origen musulmán en las barriadas de las grandes ciudades francesas, en el que se ven sometidas precisamente a esa sobrecarga de identidad y a esa encrucijada entre, también, como señalan otras autoras, tu cultura o tus derechos. El problema es entonces el problema de esa también de esa defensa, lo que se ha denominado en términos jurídicos, la defensa cultural. Es decir, cuando a las mujeres se las priva de los derechos, sobre todo en el terreno penal, en el terreno de la legislación penal, alegando su reubicación en la comunidad de origen. Y hay mucha jurisprudencia en Canadá, en los Estados Unidos, en Israel, sobre estos casos. Pero también nos tendríamos que plantear entonces si habría esas posibilidades de resignificaciones narrativas. Sheila Benhabib, de nuevo, nos habla aquí, saca a la luz el concepto, la idea de iteraciones democráticas. Es decir, cómo dentro de cada cultura podemos llevar a cabo prácticas iterativas que son iterativas de lo universal. Pero son unas iteraciones donde los otros de comunidades minoritarias dentro de un mismo territorio, pasarían a ser nuestros asociados hermenéuticos. Asociados hermenéuticos en la reinterpretación de nuestras culturas y de nuestras instituciones. Es decir, esa constitución narrativa de la identidad que nunca acabaría de estar completada. Y quizás, por último, también me parece que hay un tema que sobrevuela toda la cuestión y sería, en términos de Nancy Fraser, ¿por dónde te decantarías entre las políticas de la redistribución y las políticas del reconocimiento? ¿Crees que esas políticas del reconocimiento tienen una influencia, como señala la propia Nancy Fraser, en la política de redistribución, cómo deberíamos atender ese reconocimiento?
nada más que quería lanzar también estos temas para propiciar ahora el debate. Entiendo que ahora intento responder a esto y que luego abrimos un pequeño coloquio. La cultura dentro de la democracia no es cultura, es educación, es una cosa diferente. Y de hecho la mayor parte de las democracias se gastan un monto muy significativo de su presupuesto en educación. Y es en la gran fase educativa, sobre todo la gran fase educativa que es obligatoria, donde se pone a disposición de todo el mundo el monto común, el cemento común en que va a consistir la ciudadanía. Porque el asunto es que en nuestras democracias realmente la educación ya no es, como fue en el pasado, capital cultural. La idea, por ejemplo, en el pasado es que la educación es algo que es caro y se compra porque te va a servir para vivir de ella el resto de la vida. La democracia se ve en la tesitura de ofrecer a muy bajo precio para el usuario o usuaria, pero a alto precio en la caja común, educación como igualdad de oportunidades. Pero lo que vemos en democracias ya bastante sólidas es que la educación en realidad no está cumpliendo con ese programa de ser el ascensor social, aunque esta terminología es de Victoria Camps, el ascensor social, pero me ha parecido muy gráfica, no la cumple, sobre todo porque la demanda de un monto educativo obligatorio cada vez más alto hace que empiece a existir exclusión del sistema educativo relativamente pronto y tengan que aparecer las diversificaciones escolares y cosas de estas. ¿Por qué? Porque ese monto de lo exigido a todo el mundo cada vez es más alto. Y de hecho ahora tenemos una educación obligatoria hasta los 16, por ejemplo aquí, y dentro de nada, con cualquier carambola, eso sí lo será hasta las 18, diciendo que es otra cosa. Porque estamos en esa dinámica donde el monto cada vez es más fuerte. La gente, sin embargo, que cumpla con los tramos obligatorios, precisamente porque son obligatorios para todos, no conseguirá hacerse con un capital individual que pueda negociar. El capital individual lo tiene que hacer después. Si está interesada en ello. Luego, lo que se pide como obligatorio es la cultura compartida. Y está realmente en los presupuestos, con un monto enorme, como todo lo que va en serio, y está a disposición de todo el mundo. A lo que se viene llamando cultura,
Por el contrario, las secciones de los periódicos, es a diversos juegos de salón, que por su mayor parte son inanes, respecto de la cultura que se transmite por la educación corriente, y que tienen que ver a veces más con aspectos beblenianos del consumo conspicuo de las élites culturales, que consuman productos específicos, productos de élite. Hannah Arendt denunciaba la trivialización, y a mí me gusta eso que has dicho, porque es una de las pocas veces que he visto que Hannah Arendt tenía resortes adornianos, en el fondo, adornianos. Pensemos que la escuela de Frankfurt, Adorno, por ejemplo, la cultura de masas, ese desprecio terrible por la cultura de masas de Adorno, es una cosa que no consideraríamos democrática el día de hoy. Es decir, que diga seriamente, y lo dice, que la música no se puede enseñar en la escuela, porque la música hay que aprenderla en familia. Porque, claro, si tú de niño recuerdas cómo tu madre tocaba el piano y tu padre sacaba el violín, entonces eso es una vivencia de la música que no tiene nada que ver con una gente total que en la escuela se aprende el do, re, mi, fa, sol, la, si. Así que hay dos cosas. El gozo de verdad está asociado beblenianamente con el consumo conspicuo que una familia de la alta burguesía puede hacer. Y para ellos eso es un bien, popularizar la ópera. Hombre, que todo el mundo vaya a extasiarse con las arias puccinianas, qué vergüenza, no las entenderán. Fíjate, si las pone hasta la radio, qué vergüenza. Pues sí. Entonces, esa cosa de Arendt es como dices, fíjate lo que han hecho con Beethoven, que ha hecho este hombre que hacía versiones de todo y que estropeó la novena de mala manera. Había un, no sé si lo recordáis, es que no recuerdo, un director de orquesta que estaba especializado, o lo sigue estando, en coger partituras clásicas y meterles tachunda, tachunda por debajo, entonces pasarlas, digamos, a la escena corriente, ¿no? Que no recuerdo cómo se llama este hombre. ¡Ah, este! Bueno, pues este. Pero yo tengo una experiencia muy contraria. Me van a decir ustedes que es que yo, esto solo tengo yo y la gente a la que se le aparece otra gente, ¿no? Generalmente rodeada de radio, rayos de luz y así. Pero a mí me ha pasado de estar escuchando el ruido de una obra vecina, como siempre, y escuchar a toda... a Monteverdi. ¿Qué? Momento, eso es Monteverdi. Así. Y escuchar a uno que era el que lo estaba poniendo. Está bien esto, ¿eh? Sí, sí, pues fíjate, yo no lo conocía, pero... era... del pluralismo jurídico, lo dicho, o sea, ¿por qué hace falta? Yo no me meto ya en cómo tendría que estar compuesto, me meto en la primera, ¿por qué hace falta? Porque nuestro grupo, sí, o sea, aquí no tenemos grupos, jurídicamente tenemos ciudadanos y ciudadanas, y por lo tanto no hay grupos jurídicos, eso es otra cosa, porque es la identidad basada en la normativa. Y esa justamente ha sido abolida en nuestro caso. Nosotros también teníamos identidades de esas y normativas de esas bastantes. Y tuvimos que hacer en nuestros últimos siglos, ir rompiéndolas. Y gracias a que las rompimos, ¿qué ocurrieron? Cosas como los derechos individuales, la libertad de las mujeres, que es un novum antropológico asombroso. Y luego, una increíble carrera hacia el saber
que basada en la libertad no se ha hecho la sociedad con más conocimiento acumulado de la que hayamos tenido noticia y con una mayor creatividad, además, que son realmente los productos de la libertad. Que esto no se ha hecho sin costes, desde luego, dos guerras mundiales no son poca cosa, enfrentando a modelos políticos. Que no se ha hecho sin errores, claro que hay errores. Pero, de alguna manera, el dibujo principal hay que mantenerlo. Las mujeres están sobrecargadas de identidad, desde luego, en los grupos que son identidades verdaderas. Pero, por lo opuesto, no se puede decir. Yo creo que la ministra ha ido, lo dijo el otro día, y la que se armó, incluso en un país como el nuestro. A la sobrecarga de identidad a la que estaban sometidas las mujeres en este tipo de grupos. Pero, ¿las identidades están cerradas? No, es que además otra ficción que solemos tolerar en el discurso identitario preilustrado es la idea de que esa identidad es una identidad cerrada. De la misma manera que nos dejamos llamar desde esos grupos una identidad prevalente cuando no lo somos. O sea, ¿cómo se puede llamar a una sociedad abierta como la nuestra, que es un tipo, es lo mismo que, porque al fin y al cabo es solo otro grupo? Es que no es lo mismo. O sea, el proceso de depuración de la identidad que ha sufrido una sociedad abierta no puede ser entendida como si fuera otro grupo. Solo puedes tener una falsa intelección durante un tiempo, pero si sigues manteniendo esto así ya no hay una falsa intelección. Lo que hay es unos deseos de no entender, ¿no? Deseos de no entender, porque estás realizando perfectamente la maniobra de situarte para atacar en el lugar al que quieres atacar. ¿Eh? Y, sin embargo, aprovechar, digamos, todo lo que tú consideras fallos del sistema. ¿Eh? Y no son fallos del sistema, son las plataformas de libertad de ese sistema. Pero no hay que ser tan tonto como para creerse lo que te viene de ahí. Porque yo no veo cómo. Es necesaria una política del reconocimiento. A mí todas estas cosas, de verdad. No sé, es necesaria en general una política. Es decir, echo de menos en general una política en nuestras sociedades. Porque es que la democracia, que es una cosa de por sí muy buena, tiene un fallo fundamental para enfrentarse a cierto tipo de situaciones sumamente tensas y complejas, que es que elegimos cada 4 años. Y mucha de la gente tiene que tomar decisiones que hay que tomarlas para 8, para 10, para 12 años. Son decisiones muy duras que a veces implican que el electorado se aleje. Y por lo tanto hay mucha gente que no las quiere tomar. Porque la política sigue teniendo un trasfondo maquiaveliano de uso del poder y está ahí. Decisiones fuertes. Pues hombre, alguien a lo mejor, si lleva una consejería de educación, prefiere pasar y transigir con el pañuelo que les ponen a las niñas a los 7 años y no decir, ¿para qué me voy a poner yo enfrente de nadie? Y el problema lo vamos ahí a solucionar realmente mirando a ver quién está haciendo conceptos más finos. O vamos a tener simplemente que enfrentar a alguien con lo que hace ese mismo alguien y decir, oye, te podrías aclarar sobre este punto. Porque importa. Nos vamos a ver sometidos a esas tensiones y cada vez más, yo creo que en Europa. Vamos a ver, Europa tiene gravísimos conflictos ahora, pero no están fuera, porque no tiene una unidad legislativa, por ejemplo, sobre cómo concede la ciudadanía a cada Estado. Y esto es un problema gravísimo. Y se va a hacer cada vez más fuerte. Por ejemplo, en nuestro caso es jus solis. O sea, quien nazca aquí es de aquí, pero Alemania no. Aunque tus padres hayan nacido en Alemania, si ellos no son alemanes, tú no eres alemán. Eso que ya tus padres estén allí, ya hayan nacido allí. Es decir, la divergencia, pongo estos dos casos porque son muy divergentes. ¿Sobre esto? Pues sobre esto habrá que cerrar algún acuerdo. ¿Por qué? Porque el fenómeno migratorio es verdad y es muy fuerte. En el momento en que además una crisis económica se nos cruza, podemos asistir a tensiones sociales fuertes. Muy probablemente sí. Es decir, ¿cuánto aguanta la democracia además? ¿Cuánto es capaz de aguantar? Es decir, ¿qué elasticidad tiene? No podemos calcularle una elasticidad tampoco mayor de la que realmente tiene, o si no, lo que veremos es aflorar en las elecciones partidos tribunicios. Esto es,
partidos que vehiculen demandas contradictorias y que de repente ganen. ¿Cómo se explica a la gente que gane, por ejemplo, Le Pen en los lugares donde antes ganaba el Partido Comunista? Es decir, ¿cómo se explica que te aparezca la paradoja de Condorcet en el terreno político, en elecciones, sino por las tensiones que está produciendo esto? Si yo creo que ahí conviene, no sé, lo primero que conviene es hablar de ello. Lo segundo, a ser posible mantener lo más que se pueda algunas cosas separadas. Y yo solo he pretendido hoy una, que no sé si lo logro. Separemos identidades étnicas e identidades posilustradas. No las tratemos igual porque no llevan al mismo sitio ni tratan de las mismas cosas. Si con eso hacemos un eje de abscisas, pues ya el de ordenadas hagámoslo con los conceptos que mejor nos parezca que contribuyan a aclarar las situaciones concretas que se produzcan. Pero, en general, mantener indistintamente, como dije al principio, cultura y culturas, y hacer tránsitos entre ellas que no sabemos dónde quedan, no contribuye a la aclaración del panorama dentro de una democracia que además es una democracia que se puede ver sometida a tensiones por las plataformas de libertad y de identidad que vaya concediendo, que vaya abriendo. Yo ya sé que no he respondido ni con mucho a los interrogantes que me has planteado, pero es que realmente hasta aquí donde sí, llego. No doy más de sí, de mí, en este caso. Bueno, gracias, Amelia. Abrimos entonces pues unos 15 minutos para las preguntas que ustedes tengan. Carlos Tibó. Muchas gracias a las dos por llevarnos a donde estamos. Yo quería plantearme una sospecha, y es que quizá tu división conceptualmente tan clara entre cultura y culturas, pues cuando uno piensa en las sociedades ilustradas o posilustradas o lo que seamos, pues no acaba de funcionar del todo. Tú has señalado algunos de los problemas de traer la categoría clásica de la cultura antropológica y tal a nuestras culturas. Y entonces el problema es cómo entendemos las culturas post ilustradas o post identitarias o como quieras, las que vivimos, ¿no? Y sospecho que ahí no nos basta tampoco la noción de cultura, porque nos encontramos con que hay, comillas, culturas distintas. Por ejemplo, culturas políticas. La cultura política de la democracia estadounidense y las europeas son distintas. No son solo problema de valores y de lenguajes y de retóricas, que eso son muy importantes, sino de instituciones y de maneras de habitar las instituciones y de maneras de hacer la práctica ciudadana. Por ejemplo, culturas jurídicas. El caso europeo es caso claro, ¿no? Es decir, pero comparémoslo con otros casos y también nos encontramos con ello. Entonces nos encontramos ahí con que existen distintas formas de universalismo. Y el multiculturalismo de las culturas, con la teoría del mosaico canadiense, que queríamos dejar de lado, y que está bien que dejemos de lado, ahí estoy de acuerdo contigo, ojalá podamos dejarla de lado, nos reaparece por otro lado. Y nos volvemos a encontrar con que tenemos que pensar la cultura postilustrada o las sociedades postilustradas en términos, pues no sé si de un concepto nuevo de cultura, llámale H, pero de alguna forma que implican este tipo de procesos de facto diferenciales, ¿no? Ni siquiera países que pueden tener aparentemente trayectorias y contextos comunes, imaginemos Portugal, España, Italia y Grecia, ¿no? Por hablar de países del Mediterráneo, ¿no? Tenemos la misma cultura política, las mismas prácticas en las culturas políticas y a veces ni siquiera en las jurídicas. Por supuesto, nos irritan algunas de nuestras diferencias, ¿no? Sí, yo creo que se trata de un uso, el que tú pones ahora, de un uso absolutamente analógico de la palabra cultura, para hablar de las diversas culturas
que se dan, pero es que si sigo digo que hay la cultura del café, la cultura del vino, estamos utilizando la palabra cultura así, de manera que luego nos lleva a confusiones. Que evidentemente, institucionalmente, las democracias no son idénticas, desde luego. Tienen encajes, no llegan a enormes divergencias jurídicas, pero tienen encajes pues muy diferentes. Por ejemplo, Inglaterra no tiene una constitución, tiene la common law, y otros países pues tienen constituciones como textos fundamentales. En algunos lugares el Tribunal Supremo es nombrado directamente por la figura que representa al Ejecutivo y en otros lugares ese nombramiento viene de otra manera. Es decir, hay bastantes, pero yo no le llamaría a eso existencia de culturas jurídicas diferentes porque me fijaría en si esas culturas jurídicas lo hagan como lo hagan. Sí, lo hagan como lo hagan, ¿qué respetos, qué derechos individuales garantizan? ¿Y qué prácticas, por el contrario, prohíben? Con independencia de cuál sea el encaje institucional que le den. Así que puede ser diferente porque unos países son bicamerales, otros son unicamerales. En unos países se aplican los principios de arrestos, en otros hay circunscripciones individuales, por descontado. Entonces, si tú te fijas en el encaje institucional, ¿por qué llamarle culturas? No lo son. No son culturas jurídicas diferentes. El asunto es, ¿garantizan todas ellas, por el método que sea, derechos individuales muy similares? Sí. ¿Por qué? Porque esa ha sido la prosecución de los derechos que hemos hecho. Entonces, no me fijaría tanto en los derechos, en esos encajes. Y me has dicho, es que puedo seguir y decir, es diferente la cultura política de un país y de otro, claro, de un partido y de otro, pero ¿en qué sentido estoy hablando? Hay una cultura del PP y una cultura del PSOE, en serio. Estoy hablando de un modo más analógico todavía, porque sobre todo hay un cierto sustrato compartido bastante amplio. ¿Sobre qué? Sobre la probidad misma del sistema y la aceptación de esos márgenes. Y solo cuando aparece el momento de la confrontación electoral, o bien algún caso especial que hace que justamente se separen y se convierte en un caso, porque es un caso de contraste. Pero en la democracia lo normal es ir avanzando cuando llegas a una solución aceptable para todos del caso de contraste. La mayor parte de nuestras innovaciones vienen a partir de cómo se solucionan los casos de contraste. Y vamos conociendo con eso cómo funciona el sistema. Además, Carlos, has dicho, bueno, pues si no las llamas cultura, llámalas H. Pues a partir de ahora te propongo que las llamemos H, porque culturas no son. Hay un H, X lo que fuera H, que significa que realmente portugueses, griegos, españoles, no del todo. No, claro. Pero eso no significa que en los presupuestos más elementales no haya una continuidad relativamente estable y encima cuyo monto no se va haciendo menor, sino mayor. Es decir, todos estamos compartiendo, veamos, el Estado español decide que, por ejemplo, el matrimonio entre personas del mismo sexo se llama matrimonio. Es decir, que no hay una unión simplemente que se pone en un sitio para que la gente arregle pues sus problemas de herencia, sus problemas de seguros, sus problemas de, bueno, de viudez o de manejo de los propios bienes, sino que a eso se le va a llamar matrimonio. ¿Quién más comparte en Europa esto? Yo creo que Suecia. No sé si hay alguien más. Me parece que el resto no. Y tienen el asunto de le vamos a llamar matrimonio. ¿Qué es probable? ¿Que acaben llamándole matrimonio o que no? Arriesgándome a profetizar. Total, si tarda mucho ya no estamos allí, nadie me lo puede reprochar. Es muy probable que sí. Que más bien sea sí que no. Es bastante más probable que se admita que matrimonio va a funcionar que desaparezca de nuestro contexto en este momento. ¿Eso es, son culturas diferentes desde tu punto de vista? No, yo creo que son procesos no totalmente sincronizados, pero que responden a una misma matriz origen, que es
Se te presenta la demanda, tú la cumples y al lado, ¿qué van a hacer? Pues si se les presenta, antes o después, como el caso ya está en alguna parte resuelto, si el asunto es cuando, imaginemos, en el feminismo tenemos cierta experiencia de esto con cómo fueron los años 70 con el aborto, cuando justamente no estaba presente en ninguna escena, empezó a estar a partir de los 70. Un poco antes, en el caso de Inglaterra. ¿Qué pasó? La suma, pese a qué, dice, bueno, pese a todos los representantes de la normativa anterior, que naturalmente se resistieron todo lo que pudieron. Y aquí lo harán, ya no sé, lo harán en próxima, cuando aparezca la ley de plazos en el Congreso, pero eso será una escenificación de resistencia que, por fuerte que sea, nunca llegará a la verdadera resistencia que se dio cuando se propuso el caso. Esos son los casos de contraste, pero los casos de contraste se resuelven. Vean que 8 años de gobierno PP no derogaron la ley de aborto. Es decir, que la democracia resuelve los casos de contraste, acumula innovación valorativa, generalmente además vinculada a un uso más exacto o más amplio de los derechos individuales, y todo el mundo, digamos, baja el listón de la indignación moral, y eso, lo que no sea ley, se convierte en una opinión individual, por supuesto, respetable, pero ya no es ley, no es la ley común. En nuestra democracia es que conocemos poco cómo funciona, porque hace poco que la tenemos, que la democracia es muy joven, donde más tiempo tiene 2 siglos. Y conocemos, eso sí, cómo funcionaron las democracias griegas, que tenían otro tipo de límites, ¿no? Pero la conocemos poco, y no creo que el llamarle culturas a todo lo que aparece dentro de ella nos ayude a conocerla mejor. O sea, sencillamente puede haber divergencias que no lo son a término, que habría que ser muy, no sé, muy puntilloso para poder marcar como en una línea de puntos todo lo que cierra una cosa hasta el punto. Yo entiendo que una cosa está cerrada cuando es como un conjunto cerrado y está al lado de otro conjunto cerrado y no tiene ninguna parte interconectada. La ficción más fuerte de las identidades que se nos presentan a veces como identidades étnicas, hay una ficción de la que no he hablado, es que son identidades políticas y en ese sentido identidades románticas transvestidas de identidades étnicas. En muchas ocasiones, y que van por ahí y que dicen, no, es que lo mío es etnicidad, y te lo acabas de inventar ayer, igual que nosotros nos inventamos la tradición. Entonces, todas esas cosas de regreso al pasado, porque voy a enfrentarme con el pasado al futuro, son movimientos que la historia europea conoce muy bien porque empezó a practicarlos en el Renacimiento. Es decir, cojo un pasado y lo presento, ¿no? Entonces, en eso, yo no sé si, yo sé que las distinciones nos hacen falta, pero a mí no me ha sido concedido el don de las distinciones, me ha sido concedido el de contar por dónde pasaba el río. Lo de distinguir, voy a tener que dejarlo en mejores manos que las mías. Yo no sería capaz, por ejemplo, Carlos, de distinguir una cultura política portuguesa de la nuestra, excepto en una sobremesa, me explico, pero en serio. No vería cómo. Sí, exclusivamente basándome en el enorme nivel asociativo que ya ve Tocqueville en la democracia americana y que todavía no está presente en la nuestra, pero digo todavía. Esto es porque estoy convencida de que se está presentando cada vez con mayor fuerza. Es decir, la cantidad de asociaciones que tenemos en este momento no tiene nada que ver con las que había en los años 70 u 80. Es decir, empieza a... Dos, la interlocución que el gobierno da a los grupos de adhesión, justamente. Pero ¿qué veo? Que nuestra democracia está empezando a pasar lo mismo también, que la gente se asocia justamente para tener interlocución directa con el poder público, porque es la manera de hacerlo. Es decir, que nuestra democracia ya no es una democracia de los iguales por arriba que aconsejan, sino de los iguales por abajo que presentan demanda y quieren esto o lo otro. Es decir, la capacidad de consejo de nuestra democracia está muy disminuida
En ese sentido, cada vez más se va pareciendo a lo que Tocqueville vio en el caso de América. Y luego las maneras de comportamiento de la gente, obviamente. Pero eso de nuevo para la sobremesa. Es decir, porque no le veo el encaje real. El enorme predominio de las sociedades religiosas, por ejemplo, en América, frente a modelos europeos, como por ejemplo el francés, desde la ley de 1908, con una clara opción por un Estado que no sea confesional. Pero no ni siquiera de una manera tan clara. El estadounidense, pese a que el dólar confía en Dios, no es un Estado confesional. Lo que pasa es que tú proteges a todas las confesiones religiosas. ¿Qué pasa? La aplicación del principio de tolerancia. A mí lo más raro que me parece es la aplicación de un principio de tolerancia donde siempre es el individuo el que debe tolerar al grupo con el que no está de acuerdo. Pero el individuo como ciudadano debe tolerar al grupo. Eso es salirse del principio de tolerancia tal y como fue enunciado por primera vez en Holanda y Zelanda. Son los grupos los que se tienen que tolerar entre sí. Es una cosa diferente. Pero a los individuos son los individuos y son libres. Entonces, claro, decir que tengan libertad de salirse del grupo, dice, eso se da por supuesto. Es que, ¿qué grupo legítimo es aquel que no te deja que te salgas? Si tú eres libre. Es decir, si te pones ya a tener que enunciar lo evidente, es que estás bastante mal. Que tengas libertad de decir si no te gusta lo que hay dentro, dice, vaya, faltaría más que no la tuvieras. Entonces, ¿de qué hablamos? De sectas fanáticas. Entonces, eso no hay que hacerle teoría política, hay que llamar a un psiquiatra que sea bueno. No. Los demócratas deberían estar más convencidas y convencidos de lo bueno que es esto que tenemos, de la libertad individual. Porque si no, podemos dar fuera la impresión de que en el fondo no nos gusta tanto. Y no deberíamos dar esa impresión. A mí en particular me gusta muchísimo. Porque es que, claro, unos años de vida viví sin ella y no me imagino lo malo que era aquello. Ni quisiera volver a ello de ninguna manera. Nosotros estamos en el medio de un... ¿no? Y muchos de nosotros, todavía como Jano, sabemos mirar una situación pasada y vemos el presente. Más bien el problema lo veo yo en las personas que solo han nacido en el presente. Y por lo tanto, cuyo término de comparación no existe. Y cuando lo ven fuera, pueden mirar exotizantemente y decir, ah, no, eso no es que sea, es que son exóticos. Porque es que nosotros éramos de un exótico que era glorioso. La gente venía aquí para ver lo exóticos que éramos. Y ahora no, ahora como ya sabemos como todo el mundo, vienen a otras cosas. Entonces, no, mirar con la mirada exótica al que es diferente, creyendo que con ello además le hacemos un favor, es como una práctica moral que a mí en particular me repugna. No. O sea, la igualdad humana es una suposición de la que Huntington diría que es falsa por completo, pero que yo creo que es una suposición en la que la democracia vive. La necesita, ¿no?, para vivir. Pero, Carlos, no con ello pretendo... ¿Alguna pregunta más, teniendo en cuenta que tenemos ya muy poco tiempo porque Amelia Valcárcel tiene que coger un avión? Pues muchas gracias. Muchas gracias al Consejo, a todos ustedes. Muchas gracias. Y a Ramón Maíz por la organización magnífica de su gracias. Bueno, muchas gracias, cariño. Ahora me voy sumando. Gracias.